Bienvenidos a nuestro canal Defendiendo el Mensaje Adventista Genuino. Que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes. Mi nombre es Alan Euceda. Es con alegría que les saludo en el nombre del Señor y agradezco a él por la oportunidad de compartir un tema más con con su pueblo, con sus hijos. Ah, les invito a suscribirse al canal si no lo han hecho, a ver los videos, dar like para que podamos crecer y el mensaje pueda llegar a más personas. Y cumpliendo con, con el mandato del Señor de compartir lo que Él me ha dado, lo que me ha ayudado a entender, aquí les comparto un estudio más. En esta ocasión estudiaremos sobre el juicio, el inicio del juicio por el pueblo que viviría en la última generación sobre esta tierra. El juicio es un tema controvertido dentro del adventismo. <coughs> De hecho, hay varias posiciones. Algunos creen que que todavía hasta el cierre general de la gracia, cuando ya las plagas vayan a caer, justo antes de ese periodo, los adventistas también estarán siendo juzgados, que todos seremos juzgados a la vez. <coughs> Los adventistas que creen esto, ellos creen que nada más hay un cierre de la gracia, un cierre general, y que aún después de la ley dominical todavía hay oportunidad para los adventistas. Otros creen que con la ley dominical inicia el juicio de los vivos. Esto se ha proclamado bastante en los últimos años. Y algunos predicadores que yo admiro, considero que son siervos del Señor, como el pastor Hugo Gambetta, a quien mi más grande aprecio por él ha sido un siervo valiente del Señor, ha compartido el mensaje de verdad por muchos años sin temor. Pero él ha proclamado esto que con la llegada de la ley dominical inicia el juicio de los vivos. El pastor Jeremiah Davis, quien se ha vuelto muy conocido en nuestro medio de habla hispana desde hace unos años, también ha predicado acerca de que el juicio de los vivos inicia con el decreto dominical. Eh, también mi más respeto, mi más grande respeto y admiración por el pastor Davis, con quien compartimos en el año 2018 aquí en Honduras en Batallas de Fe. Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos, nos enseña? ¿Será que es posible que nosotros como pueblo, como generación final, podamos entender si el juicio por el pueblo ha comenzado ya o si seríamos capaces de percibir de descubrir a través de de la luz de la palabra de dios del espíritu de profecía de lo que está pasando en derredor seríamos capaces de discernir cuando el juicio por el pueblo empezaría es acerca de esto que quiero comenzar una serie de estudios, de la cual este es el primero. He titulado a este estudio La hora de su juicio ha llegado. Quiero mostrarles por la palabra de Dios que el juicio por el pueblo adventista ha empezado. Y antes de que, que esto resulte chocante para algunos que verán este video, les ruego en el nombre del Señor que no se cierren. Tenemos que ser abiertos, tenemos que analizar todo. Haz una oración. Yo ya lo he hecho antes de empezar a grabar. Pídele al Señor que te confirme si lo que yo te mostraré aquí es así. Yo les digo, hermanos, estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos, tan peligrosos que no debemos confiar en nadie a menos que probemos lo que se nos dice con la palabra de Dios, con el espíritu de profecía. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, ustedes pueden hacerlo, revisen cada uno de los argumentos, oren al Señor y mi trabajo, se los digo, mi trabajo no es convencer a nadie. Mi trabajo es presentar lo que el Señor me ha dado, orar para que sea el Espíritu Santo quienes les confirme a cada uno que esto es la verdad. <coughs> Y hay algo que debemos tener en claro. El mensaje final, en su mayoría, no llegaría a través de los predicadores habituales, de los grandes estudiosos, de los eruditos, de los más grandes rayos de luz. No llegarían a través de los doctores de la ley. No llegaría a través de ellos sino a través de los medios menos esperados. Y hay varios hermanos en todo el mundo, poco conocidos, humildes, sencillos, por quienes oro, a quienes respeto, y yo creo que debemos escuchar y poner atención lo que nos hable aún la persona más sencilla y humilde. En el tiempo de la primera venida, el Señor utilizó no a los grandes doctores de aquel entonces, los que llamaríamos hoy los PhD, utilizó a unos humildes pastores de ovejas para llevar el mensaje de que el Salvador había nacido, ¿recuerdan? Así que estemos abiertos. No tengamos temor cuando se nos muestra con la Biblia. La palabra de Dios, tú puedes abrir tu Biblia y comprobar y orar, Señor, confírmeme. ¿Son estas cosas así? Y el Señor lo va a hacer porque Él no va a dejar que ninguna alma sincera sea engañada. La hora de su juicio ha llegado. En este primer estudio vamos a ver que la palabra de Dios enseña que en el momento en que el profeso pueblo de Dios estuviese en la mayor apostasía, la apostasía más terrible, cuando no se hiciese diferencia entre lo santo y lo profano, Dios traería el juicio para su pueblo. La ley dominical no es el inicio del juicio, es la culminación del juicio de los vivos por su pueblo. Primera de Pedro 4:17 dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Los que hemos recibido más luz somos los juzgados primero. Luego continúa con el mundo, con los que profesan ser cristianos, profesan creer en el Señor. También cuando analizamos lo que Apocalipsis nos dice, que no vamos a ahondar en este momento porque viene otro tema quizás un poco más extenso que este, que será el sellamiento y el juicio de los vivos. Ese será el próximo tema. Con la ayuda del Señor lo vamos a grabar. En Apocalipsis 14, 4, um, hablando de, de los 144.000, dice que son primicias. Son primicias. ¿Por qué se le llama primicia a los 144.000? Recordemos. Que en el pentateuco se nos habla de que el pueblo debía llevar los primeros frutos antes de recoger la cosecha completa había primeros frutos que eran ofrecidos al señor eran una ofrenda especial y así los 144 mil que salen del Israel final, del Israel de hoy en día, del adventismo del séptimo día, son los primeros frutos de la gran cosecha final. Eso hace sentido con lo que nos enseña la palabra, que el juicio comienza por la casa de Dios. Si comienza por la casa de Dios, es obvio que somos juzgados primero. Y si somos juzgados primero, somos sellados antes que el resto del mundo. Pero bien, iremos entendiendo esto a medida avancemos en los estudios. Entonces, como les dije, vamos a ver en las escrituras a ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo y en el contexto de lo que está sucediendo en nuestra amada iglesia, para que veamos... Que estamos precisamente en el tiempo del juicio por el Adventismo del séptimo día. Y es tremendo cómo este tiempo tan solemne está pasando desapercibido por la mayoría. No lo entienden, no lo están viendo, solo unos pocos. ¿Es posible darse cuenta que el juicio ha empezado? ¿Es posible que.? ¿Habría un grupo de personas que lo entenderían? Vamos a estudiar un poco sobre esto y ver un relato en la Biblia de una persona que tenía luz, que conocía acerca de Dios, del Dios creador, del Dios verdadero, y que a sabienda de eso, profanó el nombre de Dios, profanó sus utensilios santos, y él no sabía que estaba siendo juzgado. Mientras estaba, no haciendo diferencia entre lo santo y lo profano, el juicio vino, pero él no sabía. Se dio cuenta hasta que vino el veredicto final. Vamos a estudiar acerca de eso. Bien, <laughs> empezaremos leyendo una cita aquí. Vamos a ver. Esta cita está en ser semejante a Jesús. <laughs> Página 369, párrafo 7. Dice así, solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta involucra. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. <laughs> bien. Algunas personas toman citas como esta para decir, nadie puede predicar cuándo será el juicio de los vivos. No se sabe. La hermana Ellen White dijo que no se sabe. Si leemos bien, ella no dicen esa cita que nunca se sabría que nunca se entendería el juicio ella dice nadie perdonen vamos a ver si enfoca pronto nadie sabe cuándo les, to les tocará ser juzgados a los vivos nadie sabe cuándo en su tiempo nadie lo sabía aunque la generación de la hermana juay iba a ser la última generación muchos adventistas sabemos por qué no sucedió de hecho, el contexto se estaba preparando ya. Había una ley dominical que se había levantado, un proyecto de ley para imponer el domingo en el año de 1888. En ese año se estaba proclamando el mensaje de la justicia de Cristo, del cual, con la ayuda del Señor, también habrá temas sobre ello aquí en nuestro canal. Y ustedes se van a sorprender la belleza de ese mensaje, cómo nos presenta a Cristo de una manera como nunca lo habíamos visto en su hermosura. El gran amor de Dios. Entonces el Señor se estaba preparando para regresar, todo el contexto se estaba preparando. <coughs> ah, pero sin embargo, no pudo ser. La lluvia tardía se estaba... Ya derramando, estaban cayendo gotas. Esa generación estaba recibiendo mucha luz porque iban a ser la última generación. Pero no acabó de llegar toda la luz que se debía porque se detuvo. Se detuvo la obra final de Dios de preparar ese pueblo porque no fueron la última generación. Sin embargo, nos ha tocado a nosotros. Hermanos, nos ha tocado. Vamos a ver en el libro de Proverbios, el capítulo 28, versículo 5. Proverbios 28, 5. Vean lo que dice. Proverbios 28, 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los hombres malos no entienden el juicio. Entonces, el que está en abierta rebelión a Dios no puede entender nada relativo al juicio. Sus ojos están enseguecidos, su percepción es prácticamente nula. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Es un texto poderoso, hermanos. Nos ayuda a entender, nos ayuda a darnos cuenta de que habría un pueblo una generación final buscando el rostro del Señor, el cual podría entender el mensaje final para esa hora. Este está relacionado con Daniel 12.10, que es un texto bastante conocido por muchos. Daniel 12.10. Vamos a leerlo y vamos a analizar un poquito sobre lo que dice el texto. Aquí lo tenemos. Daniel 12:10. Dice así, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. En Proverbios 28:5 nos decía que ninguno de los malvados entiende el juicio, pero los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Se dan cuenta que es el mismo mensaje? Ahora es interesante que aquí el versículo 10 empieza diciendo Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿En qué pensamos al leer esta oración? ¿En qué nos hace pensar? ¿Qué se buscaba en el gran día de expiación, el gran día del perdón? ¿Acaso no era borrar los pecados del pueblo y que sus corazones fueran limpios? Si ustedes son estudiosos de la palabra de Dios, sabrán que es así. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Es un lenguaje alusivo al día de expiación, al santuario, a la obra final del Señor por su pueblo. Y Daniel 12 es exclusivo. Vean, en mi Biblia tiene el título El tiempo del fin. Daniel 12 es para el tiempo del fin. Lo dice también la hermana Ellen White. No vamos a ver citas sobre ello porque ah, el enfoque que tenemos en esta oportunidad no es estudiar Daniel 12. Pero aquí, el 12:10, indudablemente nos está hablando de una obra de juicio. Porque para que se complete la purificación. El perdón, que los corazones quedan limpios, es que se está llevando a cabo un juicio. <laughs> y si es Daniel 12 exclusivo señalando a la última generación, entonces aquí debe estarse refiriendo a la obra de juicio por los vivos. En 1844 sabemos que comenzó el juicio. Comenzó. El juicio por los muertos, lo dice el Espíritu de profecía. El Señor Jesús pasó en ese año de lugar santo a lugar santísimo, comenzando el juicio por los justos muertos, pero llegaría el momento en que pasaría a los vivos. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo a la luz de la palabra de Dios. Tienes que creer lo que la palabra de Dios dice, no lo que dice un hombre lo que dice la palabra de Dios. Entonces, los impíos, los que no quieren saber nada de Dios, no no quieren compromiso, procederán impíamente. O sea, mientras un grupo está siendo purificado y limpio, cada vez más limpio y emblanquecido, una obra, la obra del juicio investigador, hermanos, como veremos más en detalle en el próximo tema. No es una obra en que, en que pasa tu nombre y, y bueno, de repente eres encontrado con alguna falta y el Señor dice, ah, bueno, lo, lo, lo tomamos por sorpresa y está caminando, eh, está caminando mal, eh, tiene estos errores, entonces me lo borran inmediatamente, cinco minutos después tu nombre va a ser borrado. No es así, es una obra de investigación. Tu caso es analizado, mi caso es analizado y a la vez es un tiempo de prueba. Somos probados, somos afligidos también para que le busquemos, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, los confesemos y Él limpiarnos. Saben que es maravilloso comprender que el juicio, Dios no busca condenar para nada. Desgraciadamente, los que decidan no oír el clamor del Espíritu Santo que los llama, ellos mismos han buscado su propia condenación. Pero el Señor, aún en la obra de juicio, hay oportunidad de salvarse y manda la prueba, manda el fuego, claro, para aquellos que están tratando de hacer su voluntad. Uh, ellos van a poder verlo ellos van a poder darse cuenta que ha comenzado el juicio los que dicen ser su pueblo pero están distraídos con con las cosas de este mundo eh, están viviendo con, con un pie en el mundo prácticamente los dos pies en el mundo y han dejado los principios divinos no se dan cuenta de lo que está sucediendo y serán tomados por sorpresa por la sentencia. Pero antes de la sentencia fueron investigados, sus casos estaban pasando ante el Tribunal Celestial, pero no se enteraron. Y lo vamos a ver más en detalle. Entonces aquí están los dos tipos de personas. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Claro que también se refiere... A todo el mensaje, a las profecías de este último tiempo, no entenderán. Pero los entendidos, los que buscan al Señor, dice Proverbios 28:5, entienden todas las cosas, los entendidos entenderán. ¿Por qué? Porque los que buscan al Señor reciben sabiduría, reciben inteligencia. De Dios viene la sabiduría y la inteligencia. <coughs> Ahora, Relacionando esto, que les digo que nos hace pensar en el juicio, en la obra del juicio de los vivos, con Apocalipsis 7.14. Veamos, Apocalipsis 7.14. Es interesante lo que aquí dice. Apocalipsis 7.14. Desde el 13. Dice así. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Noten, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Lavado sus ropas y emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí Apocalipsis nos estaba hablando de, de la gran multitud vestida de blanco. Los redimidos lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Se parece aquí. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Es el mismo mensaje, es alusivo a el juicio donde el pueblo de Dios, fiel al Señor, resulta victorioso, porque sus pecados son borrados, se han humillado, y el sacrificio del Señor, su preciosa sangre derramada ha servido para purificar sus vidas, no solo para el perdón, sino que los ha rescatado del pecado, de las cadenas del diablo. Sus vidas han quedado purificadas, hermanos. Ah. Bien, entonces, ahora vamos a ver un texto que seguramente lo, lo vamos a volver a leer cuando ya estemos por finalizar el estudio Apocalipsis 3.3. Veamos lo que dice Apocalipsis 3.3 en alusión también al juicio. Tenemos Apocalipsis 3, versículo 3 del mensaje a Sardis. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y ahora noten lo que el Señor dice. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, <coughs> vendré sobre ti como ladrón. No está diciendo aquí, vendré sobre el mundo entero. Está mandando un mensaje dirigido a un individuo, a cada uno de nosotros. Cuando lees tu Biblia debes saber que ese mensaje es dirigido a ti como individuo, porque dice, si no velas, si no nos hemos arrepentido, como dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, noten, aquí el versículo 2, el reproche para esta iglesia, que los mensajes de las siete iglesias, aunque son mensajes uh, que obviamente fueron literales para su tiempo y que tienen una aplicación escatológica también, las iglesias de los diferentes periodos, pero también son un compendio de mensaje, de amonestación, todos ellos para la última generación, para la última iglesia, para nosotros. De repente, lo que dice el mensaje a, Efe, a, a Éfeso, perdón. Eh, es alusivo a uno de ustedes. De repente el de Sardis, este que estamos leyendo, es alusivo a mi persona o a, otra, a otro hermano, ¿entienden? O oh, de varios mensajes. Hay reprensión para nosotros. Y es interesante que los mensajes de las siete iglesias están antes de esto. El juicio, la escena del juicio no lo vamos a leer hoy Apocalipsis 4 y 5. El la corte celestial reunida. Eso es interesante. Pero aquí quiero re, quiero enfatizar cómo el Señor Jesús dice, pues si no velas vendré sobre ti en juicio a juzgar tu caso va a pasar. ¿Por qué va a venir como ladrón dice? Bueno, él recomienda, afirma las otras cosas que están para morir, porque no se han hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es una persona que está viviendo a medias, una religión superficial. Acuérdate pues de lo que has recibido y bebido, guárdalo y arrepiéntete. Si no se arrepiente, entonces ¿qué es, ¿qué es esa persona? ¿En qué estado queda? Como un impío como una persona que está en rebelión contra Dios. Entonces ya estudiamos que el impío no entiende, no entiende el juicio, el impío no puede entender el mensaje final de Dios. Y aquí vean cómo se corresponde perfectamente. Pues si no velas, si no está atento, si no cumple con esto, si no se arrepiente, vendré sobre ti como ladrón, inesperadamente, y no sabrás, no sabrás. Si el impío, el que no se arrepiente, el que no vela, no sabe, entonces significa que el que sí se arrepiente se pone a cuentas con Dios, sí puede saber a qué hora el Señor viene a visitarle. ¿Estamos entendiendo? ¿Recuerdan cómo le dijo el Señor Jesús a Jerusalén? No conociste el tiempo. De tu visitación es posible entonces saber cuándo ha llegado ese momento, a qué hora vendré sobre ti, dice Segundo de Corintios 5, 10. Vamos a ver otro texto más, segunda de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un texto muy conocido por todos. Es necesario que todos comparezcamos ante el Tribunal de Cristo. Nadie puede evitar el Tribunal. Nadie puede evitar que su nombre pase, hermanos. Y nosotros sabemos que no se está refiriendo de manera presencial, sino el nombre de cada uno de nosotros. Estamos en la introducción del estudio. Estos textos son para introducirnos al relato que vamos a analizar. Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11. Aquí el apóstol Pablo, haciendo referencia a la experiencia del pueblo de Israel dice, "Y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo. ¿Para quiénes? Dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los relatos de la experiencia del pueblo de Israel. Todo lo que encontramos en la Biblia fue dejado, hermanos para amonestarnos a nosotros. Fue dejado como ejemplo, recuerden esto, porque se los leo para que entendamos que el relato que vamos a analizar no está allí simplemente por estar como una historia para los niños, para distraernos, no, es una advertencia para nosotros, que hemos recibido gran luz. Entonces, Pablo pensaba que él estaba viviendo en el último tiempo. Por eso decía, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados en las nubes. Pero él pasó al descanso, así como los otros grandes siervos del Señor. Decía un predicador, Pablo daría su mano derecha por vivir en este tiempo final. Y bueno, nos tocó a nosotros, hermanos. Nos tocó. Es un gran privilegio ser la última generación, pero también una gran responsabilidad. Un texto más, Romanos 15, 4. Dice así: Romanos 15, 4. Porque las cosas. Oh, perdonen porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza entonces nos queda claro lo que fue escrito antes todo lo que la biblia nos muestra es para nuestra enseñanza queridos hermanos Ahora vamos a ir a Apocalipsis, nuevamente al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice así, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí tenemos el mensaje del primer ángel. Fue predicado en los tiempos de la sierva del Señor, la hermana Ellen White, en los tiempos de los pioneros, cuando la iglesia estaba iniciando el gran movimiento adventista. Sabemos que estaba anunciando que había llegado la hora del juicio, que había empezado el juicio investigador en el cielo en el año de 1844 pero nosotros tenemos en claro la historia lo que sucedió hubo un chasco y eso estaba profetizado aquí en Apocalipsis 10 Dios permitió que eso sucediera y en Apocalipsis 10 donde se nos habla de que Juan recibió un librito, el cual, aquí en el versículo 9, dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. El librito era el libro de Daniel, donde se había estudiado en Daniel 8.14, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y. Ustedes saben, se llegó a la conclusión de que se estaba refiriendo a que el santuario allí era la tierra que iba a ser purificado por fuego, y entonces dijeron, eh, dijo William Miller, eh, el Señor va a volver y sacó la fecha, eh, o más bien el cálculo para la fecha, y llegaba a 1844. Entonces, eh, dice aquí Juan. Fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Fue dulce el mensaje porque todos estaban emocionados, iban a encontrarse con el Señor, se despojaron de todo lo que tenían, pero luego fue amargo y de muchas lágrimas porque no sucedió como habían pensado. Versículo 10: Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ahora noten, versículo 11: Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, los mensajes de los tres ángeles. Fueron proclamados en aquella época, pero en Apocalipsis 10, donde estaba profetizado lo que iba a ocurrir con el gran chasco, eh, se, se dice, el ángel dice, es necesario que profetices otra vez sobre naciones, pueblos y lenguas. Como ya comenté, aquella generación iba a ser la generación final. Y si el pueblo hubiese recibido el mensaje de preparación, el mensaje de la justicia de Cristo, el Señor habría regresado. Hay personas que que no entienden esto y dicen, "Pero si el Espíritu de Profecía dice que son seis mil años. ¿Cómo es que el Señor iba a volver antes de que se cumplieran eh, el cómputo? Eh, sabemos que por el cómputo, pues, ah, aunque no soy de los de eh, proclamar un año específico, si llama la atención de que el cómputo o nos lleva al año 2027 o 2031. Entonces nos está diciendo que estamos muy cerca del cumplimiento y es muy interesante, no se puede negar. Entonces hay personas, hay hermanos adventistas que dicen, entonces ¿cómo es posible si en el año de 1890 aproximadamente, porque hay una cita donde el hermano White dijo que si el, si el mensaje de 1888 se hubiese aceptado, la lluvia tardía iba a ser derramada y en dos años el mundo hubiese sido amonestado y Cristo habría regresado. Más o menos en por ahí 1890 o, uh, o 1892, más o menos ese rango de, de años, ese... Ese periodo de 1888 a 1892, el Señor pudo haber regresado. Entonces, pero ¿cómo si en aquel entonces no se cumplían los 6.000 años según el cómputo? <coughs> eh, es algo bien interesante que, bueno, uh, ¿cómo decirles? Creo que, en primer lugar, tomar en cuenta que a través de cómo ve el pueblo judío uh, algunas cosas, nosotros podemos comprender de repente la mentalidad de cómo el Señor también ve. Y yo creo que... En la Biblia, en las profecías bíblicas, están todas las posibilidades. Y si el Señor hubiese regresado en aquella época, todo el panorama profético hubiese calzado perfectamente. Yo creo que el Señor no quería llegar precisamente hasta el límite hasta el pleno cumplimiento el último año que marca ya el cumplimiento yo creo que él quería poner fin a esta miseria del mundo antes y bueno no tengo todas las respuestas con respecto a esto ni pretendo ahondar en este momento pero es interesante que los judíos eh, ellos marcan el tiempo de una manera que se le llama tiempo inclusivo. Por ejemplo, si un judío estaba viajando, digamos, dos días completos y dos horas del tercer día, para el judío él no diría que, que viajó dos días con tres horas, sino tres horas completas. Eh, perdón. Tres días completos. Entonces, a eso se le llama tiempo inclusivo. ¿Y de dónde viene eso? Esa tradición judía de ver las cosas de esa manera. Por lo menos antiguamente era así. No sé si continúa que el pensamiento judío es así. Entonces, ¿no será que Dios también ve las cosas de esa manera? y que haber vuelto un poco antes igual se podía ver de manera inclusiva. Pero bueno, eso es para, para otro estudio. Lo que sí es interesante es que estuve investigando y en el año de 1844, el año de 1844, la población mundial era aproximadamente de 1.300 millones de personas. Para 1890 era de 1.600 millones de personas. Entonces vemos que había muy pocas personas si comparamos con hoy. El mensaje iba a llegar rápidamente a todo el mundo y el Señor iba a regresar. Pero no sucedió así. Entonces se dijo, estaba profetizado, estaba esta posibilidad aquí, que como no se dio, entonces calza perfectamente con nuestro contexto, con nuestro presente. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, esto nos está diciendo que el mensaje de los tres ángeles se iba a proclamar nuevamente cuando llegara la que sería ya la última generación eh, al límite del tiempo. Ya no puede haber otra posibilidad. Por eso, si hay algo que yo no comparto con algunos hermanos pastores que predican de que, bueno, si... Si el Señor ahora dice no encuentro una generación preparada, la, la segunda venida se puede demorar 100, 200 años más hasta que haya un pueblo dispuesto. Yo creo que el límite de tiempo está marcado, son 6.000 años. Y el Señor tendrá una generación victoriosa, ha llegado el tiempo. Entonces, llegó el tiempo de la última generación, este es el límite. Este mensaje tenía que ser proclamado nuevamente. ¿Y qué dice en alta voz? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Ustedes creen que aquí estaría proclamando que la hora del juicio, el inicio del juicio investigador en 1844 llegó, que se está refiriendo a eso? Al resonar este mensaje en nuestra generación? Hermanos, en la generación de la hermana Ellen White, estaba avisando que iba a iniciar o había iniciado ya en 1844 el juicio investigador. Inició por los muertos. ¿Y cuál era la población de la tierra? Dijimos que era. 1300 a 1600 millones de personas en todo el mundo o sea iba a terminar el juicio por los muertos y rápidamente iba a pasar a los vivos iban a ser juzgados la población era menor ahora es diferente entonces se estaba avisando era era un aviso una advertencia para la, aquella generación que, que estaban vivos en aquel entonces, de que había llegado la hora del juicio, se habían empezado a juzgar los muertos, pero pronto iba a pasar a los vivos, o sea, ellos, la hermana Ellen White, con los pioneros y todos los que vivían, que profesaban servir a Dios, iban a ser juzgados. Este mensaje les advertía, pero como leímos. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 10 dice, es necesario que profetices otra vez. Entonces, para esta generación que por fin es la última, ¿cuál es el mensaje? No tendría sentido si solo diríamos que, que se enfoca a que la hora del juicio por los muertos empezó en 1844. No, hermanos, así como fue una advertencia para aquel entonces. Es una advertencia para nosotros hoy en día. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿De qué juicio? La última etapa. El juicio de los vivos. Y este mensaje se ha estado proclamando al pueblo adventista, por lo menos diría desde el año 2015 fuertemente, hasta este año. Claro, las voces han mermado bastante y eso debería ser preocupante para todos, porque las voces de advertencia, de amonestación se están apagando, hermanos. Llegará el momento en que no habrá nadie predicando, amonestándole al pueblo adventista. ¿Por qué? Porque ya nadie tendrá nada que decir. Déjenme decirles algo. Yo les estoy predicando, les estoy compartiendo esto. ¿Saben por qué? Porque Dios me ha inspirado a decirles estas cosas. El Señor me, en su, en su misericordia, porque yo no soy nadie, pero Él me ha hecho entender estas cosas y me ha dicho, me ha hecho sentir en mi corazón, te las he dado para que las compartas con mi pueblo. Pero si Él no me ayudara a saberles hablar a ustedes, a decirles las palabras correctas, a saber explicar esto, yo no podría hacer nada, hermanos. Si el Espíritu de Dios ya no tiene nada que decir al pueblo, los mensajeros no hablarán más. Y la voz de advertencia se está apagando. Pero se ha estado advirtiendo, y estos, estas son las últimas advertencias para el pueblo adventista, la hora del juicio ha llegado. Y se llama en alta voz, temed a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Vamos a ver qué es temer a Dios. Um, tenemos acá, en el libro de Proverbios, Capítulo 8, versículo 13. Yo sé que estamos familiarizados con, con Eclesiastes 12, donde dice, teme a Dios y guarda los mandamientos porque esto es, to, es el todo del hombre. Y claro que, que es así. Pero véanlo desde esta perspectiva. Proverbios 8, 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, que es temer a Dios es aborrecer el mal, mis hermanos. Entonces el ángel qué está diciendo el ángel, el primer ángel qué es lo que nos está diciendo Simplifiquemos el lenguaje. Teme a Dios, o sea, aborrece el mal, apártate del mal. Eclesiastes 12, como ya lo mencionamos, dice temer a Dios y guardar los mandamientos está relacionado. Entonces, el ángel está haciendo un llamado gritando en alta voz, aborrece el mal, o sea, apártate del mal. Obedece a Dios y dar, darle gloria. Cuando se obedece a Dios, se si obedece a sus mandamientos y nos apartamos del mal, ¿saben ustedes que eso glorifica el nombre de Dios? En otra ocasión podemos hacer un estudio de lo que significa darle gloria. ¿Por qué el ángel grita desesperadamente con urgencia, amonesta al pueblo? Y claro, este mensaje pasa al mundo luego. Teman a Dios, o sea, reverencienle, apártense del mal, guarden su ley, porque la hora de su juicio ha llegado, hermanos. Yo les digo a ustedes: la hora del juicio por la Odisea ha llegado, hermanos amados. De hecho, la Odisea significa el juicio del pueblo. Vamos entonces al relato en el libro de Daniel. Es en el libro de Daniel donde vamos a estudiar Daniel capítulo 5. Pero antes, déjenme decirle algunas cosas con respecto al libro de Daniel. Daniel significa el Señor es mi juez. Interesante. El libro de Daniel y el de Apocalipsis son libros proféticos para el tiempo del fin. Eso es innegable. Se ha dicho siempre que el libro de Daniel está dividido en capítulos históricos y capítulos proféticos. Déjenme decirles que los capítulos históricos no están allí solo porque sí o para leerlos como historias para que pases un tiempo entretenido, no mis hermanos. Los capítulos históricos no describen la experiencia que el pueblo de Dios debe tener en los últimos días. Y nos describen también uh, la experiencia inadecuada o nociva que los desobedientes tendrían. Por ejemplo, analicemos un poquito. No lo vamos a leer, pero se lo describo así rápido. El capítulo 1. Encontramos aquí la prueba de la alimentación. A Daniel y sus compañeros les quieren dar de comer de la comida de Babilonia, toda clase de carnes, inmundas, vino fermentado, y ellos rehusan, dicen no. Piden dieta vegetariana, la reforma pro salud. Adoptan la dieta del Edén. ¿Cuál es el resultado? Dice aquí el relato bíblico que son encontrados diez veces más sabios. Que los que eran considerados sabios. Cuando adoptas la dieta de Dios, tu mente se pone clara para conocer a Dios de una manera más íntima. Se lo digo por experiencia. Desde que me hice vegetariano, yo sentí que me quitaron una venda de los ojos. Comencé a entender la Biblia de una manera como antes no, no lo veía, no lo entendía. Y esa ha sido la experiencia de de los hermanos que están en el campo. Yo creo que he escuchado los relatos de ellos, sus testimonios. Yo creo que ustedes que también tienen la experiencia, que están viendo este video, sabrán que es así. Entonces, ¿qué tiene de importancia esto aquí? Bueno, miren qué interesante. En el capítulo 3 nos describe la prueba terrible de la estatua. Nabucodonosor hace la estatua y manda que todos adoren. Pero los jóvenes se mantuvieron fieles, los tres jóvenes hebreos, fieles al Señor. No se postraron. Fueron amenazados con ser echados al horno y Nabucodonosor les dijo, les voy a dar otra oportunidad, pero si no, los echo al horno. Y ellos dijeron, no tenemos ni que responderte. El Señor nos puede librar. Y aunque no lo hiciera, no vamos a adorar la estatua. No tenían temor a la muerte. La hermana Ellen Huay relaciona este relato con la ley dominical, la gran prueba para el pueblo de Dios. Eso es muy interesante. ¿Saben por qué? Nos está diciendo: para alcanzar la fidelidad de estos jóvenes aquí ante la estatua, ante el ídolo pagano, para que no teman ni a la muerte como será el caso de la generación final, es necesario vencer en el apetito, dejar las carnes, adoptar la dieta vegetariana, porque nos ayuda a que nuestra mente esté clara, nuestro cuerpo esté sano, para percibir la voz de Dios y conocer a Dios íntimamente nos lleva a estar preparados para la prueba final. ¿Entendemos? Eclesiastes 1.9 dice... ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Todo se vuelve a repetir, hermanos. Todo se vuelve a repetir. Lo que fue dejado escrito acá es porque la historia se va a repetir. Entonces, explicándoles esto, ahora sí entramos <coughs> al capítulo 5. La historia de Belsazar. Belsasar no era alguien ignorante, era alguien que conocía acerca del Dios eterno. Su padre era Nabonido, Nabonido era hijo de Nabucodonosor y sabemos que Nabucodonosor fue humillado y al final... La reprensión de Dios hizo que él reconociera a Dios, así que esperamos encontrar a Nabucodonosor en el reino de los cielos. Y este hombre, Belsasar, conocía eso, por eso cuando Daniel viene e interpreta la escritura en la pared, le dice: Tú sabiendo esto no te ha importado y has irrespetado a Dios, sabiendo la experiencia de tu padre, le dice, pero en realidad era el abuelo. El término padre también se usaba para designar a, a los ancestros. Entonces vamos a estudiar un poco acerca de, de esto. Um, vamos a empezar con el versículo 1. Dice así, el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino que estaba haciendo Belsasar, había organizado un gran banquete y estaba bebiendo vino. Cuando se usa el término banquete, entendemos que es una mesa donde había mucha comida. Estaban comiendo hasta reventar, hasta llenar sus estómagos al máximo. Y estaban tomando vino fermentado. Interesante. Este relato, al igual que lo que les expliqué de el capítulo 1 y el capítulo 3, están ahí para señalarnos, para amonestarnos, y este, mis hermanos, es un evento de juicio y está aquí para como una advertencia para la iglesia de la Odisea, para todos nosotros, para el adventismo del séptimo día. <coughs> Interesante. Estaban en banquete comiendo y bebiendo. Y vemos en Mateo 24, 38 y 39, Jesús dijo que en nuestra generación sería así. Mateo 24, 38 y 39. Dice así, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Noten esto, relacionado con lo que hemos visto hasta el momento, claramente dijo el Señor que así como fue antes del diluvio, sería en la última generación que viviría sobre esta tierra. Estarían la mayoría comiendo y bebiendo. Entendamos que no se refiere al comer y beber normal, está hablando de un comer y beber pervertido. <coughs> Ubiquémonos con el relato de Belsasar. Estaban en banquete comiendo y bebiendo. Comiendo en exceso y comiendo cosas inadecuadas. Bebiendo en exceso y bebiendo cosas inadecuadas. Primera de Corintios 10:31 dice, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces hay un comer que glorifica a Dios. Y hay un comer que no glorifica a Dios. Y son los excesos. Casándose, ¿es pecado casarse? Por supuesto que no. Dios dejó de que el hombre se uniría a su mujer y serían una sola carne. Pero el problema es que dice casándose y dándose en casamiento. O sea, antes del diluvio, habían tomado esto como un jueguito. Se juntaban las parejas. Se aburrían y bueno, se separan y se buscan otro y así, luego te aburres y te buscas otro. Entonces, algo serio, algo de bendición que Dios dejó llevado a los excesos. Lo mismo como el comer y beber. Entonces, así estaba esa generación antes que llegara el juicio destructivo, el diluvio casándose, dándose en casamiento hasta el día en que no entro en el arca, hasta ese mismo día. ¿Y qué día fue el día en que no entro en el arca? Hermanos, fue el día del cierre de la gracia para esa generación, porque fue cuando se cerró la puerta. Noten que el texto dice que estaban haciendo eso hasta el mismo día, en el año 120, el último año. El día en que Noé hizo la última súplica, entró en el arca porque nadie le hizo caso, sino que se burlaron de él, y él con lágrimas entró, la puerta la cerró Dios, y hasta ese mismo día seguían en sus actividades, en sus excesos, y no entendieron, interesante, no entendieron, hermanos, que no entendieron que su suerte estaba echada. No entendieron que se había cerrado la puerta de la gracia. No entendieron que justo antes de que Noé entrara, sus casos estaban siendo decididos, hermanos. Porque siempre ha habido un juicio. El Señor analiza los casos de cada uno. Y cuando se ve que el corazón esté endurecido, que no va a escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo contendió 120 años con ellos, pero no hicieron caso, la mayoría no hizo caso. Entonces no entendieron, hasta cuándo entendieron, hasta que se vino el castigo, ya estaba la sentencia y se vino el juicio retributivo. Que vino el diluvio hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos ahí se dieron cuenta pero era demasiado tarde vamos a ver otro texto en lucas 21 34 lucas 21 34 dice así Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Noten qué texto. Mirad también por vosotros, cada uno de nosotros somos responsables. Analicemos cómo está nuestra vida. Este mensaje no está llegando por casualidad a tu vida, querido hermano adventista del séptimo día. Es una amonestación de Dios para tu vida, para que puedas despertar plenamente y te consagres a Él. Mirad también por vosotros mismos, escudriña tu corazón, <coughs> mira tu corazón, examínate. El gran día del juicio, el pueblo era reunido y ¿cómo estaba? Estaba humillado contrito examinando su corazón, porque todavía allí podía ponerse a cuentas con el Señor mientras el sumo sacerdote estaba dentro en el lugar santísimo. ¿Cómo entraba el sumo sacerdote? Entraba llevando el incensario y el humo del incienso, salía y se esparcía en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, frente al arca. El incienso sabemos que representa las oraciones del pueblo, entonces eso nos ayuda a entender que aún en el mismo día del juicio todavía había oportunidad. Entonces, miren qué adecuado, mirad por vosotros mismos, hermano, estamos en el juicio. El juicio por el pueblo adventista no es algo futuro, ya llegó, hermano, se los digo con autoridad bíblica y a medida que vayamos avanzando en los estudios ustedes se van a dar cuenta que todo esto tiene sentido ya llegó hermanos se está llevando a cabo un juicio por nosotros pero todavía hay oportunidad por eso al día del juicio se le llamaba el día del perdón cuando el sumo sacerdote salga se acabó para nosotros se acabó hay mucho que decir sobre esto. El juicio seguirá por los que no sabían esta verdad, pero para nosotros se cierra antes. Sigamos analizando el texto. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. ¿Qué es glotonería? Comer en exceso. Estamos hablando de eso. Belsasar estaba en un banquete, comiendo y bebiendo. De glotonería y embriaguez. ¿Cómo estaban los antediluvianos? Comiendo y bebiendo en exceso. Por eso dice que no entendieron, sus mentes se nublaron. No entendieron el mensaje de Noé. No entendieron que justo en el momento que Noé les estaba llamando, entren al arca, entren al arca, hermanos, arrepiéntanse. Estaban siendo juzgados, pero no entendieron que el juicio se estaba dando. Y tampoco entendieron cuando Noé entró y se cerró la puerta, no entendieron lo que significaba. Su mente estaba nublada. Lo tenería embriaguez y de los afanes de esta vida los afanes, oh quiero tener una empresa, ser millonario, ah, quiero tener una casa de lujo, muchos autos, quiero ganar mucho dinero, será que muchos adventistas están así, no perciben que el mundo se está cayendo a pedazos, no perciben que esta es la última generación, están mandando a sus hijos a estudiar medicina ocho nueve años. Y en vez de prepararlos para que sean misioneros, los afanes de esta vida han atrapado al pueblo adventista en su mayoría. Tristemente es así. De los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día puede venir de repente para nosotros, hermanos? Antes del diluvio vino de repente el momento en que se cerró la puerta. Si mal no recuerdo, patriarcas y profetas y la historia de la redención dicen que algunos se alarmaron un poco, tuvieron un mal presentimiento cuando se cerró la puerta, pero luego se les pasó, porque estaban con los burladores, se estaban riendo y, y estaba de moda reírse de todo en aquel entonces. Como hoy está de moda hacer chiste de todo, por eso están los memes, páginas adventistas de memes. Terrible. Salmo 1 por eso dice que los hijos de Dios se apartan, no se sientan en silla de burladores, no siguen consejo de los malvados. Entonces, no entendieron y vino de repente el cierre de la gracia y vino de repente el juicio. Y mucho antes no entendieron las señales los animales entrando al arca, no entendieron, preguntaron, algunos se alarmaron un poco, preguntaron a los sabios de aquel entonces y dijeron, no, no se preocupen, eso es algo sin importancia y le creyeron a los hombres. Tremendo. Ah, vamos a continuar. Solo quiero hacerles... Referencia: Que la sierva del Señor, en consejo sobre el régimen alimenticio, el ministerio de curación, dice que el comer carne nubla el intelecto, nubla la mente. Mis hermanos, si no. Llevamos una dieta adecuada. Si estamos comiendo la comida de Babilonia como come el mundo, usted no va a entender la Biblia, hermano. No entenderás nada. ¿Qué es lo que sienten los, las personas que, que llevan esta dieta? Cómase un trozo de carne, de cualquier tipo de carne. ¿Usted cree que va a tener deseo de leer la Biblia? ¿Qué le da? ¿Le da sueño? He escuchado hermanos que dicen, ah, es que abro la Biblia y yo no entiendo nada. Apocalipsis es tan difícil, Daniel. No entiendo nada. No entiende porque su cerebro está nublado. Cuando usted siga los consejos de Dios, como lo hicieron los tres jóvenes hebreos y Daniel en el capítulo 1 de Daniel, y eligieron la dieta de Dios, su mente quedó libre. Pudieron conocer a Dios íntimamente. Vamos a ver en el libro de Ezequiel, capítulo 22, algo muy importante relativo al pueblo, el profeso pueblo de Dios, y que esto se está repitiendo. Ezequiel 22, 18, y luego el 26 y 27. Ezequiel 22, 18, dice así. Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno, y en escoria de plata se convirtieron. Vean qué palabras tan tremendas, hermanos. Palabras tremendas. Y esto es aplicable para nuestro tiempo. ¿Qué está diciendo el Señor? Que su pueblo se convirtió en basura, ya no es, no es algo que vale la pena, son palabras duras. No es metal precioso, es la basura que se quema en el horno, que no soporta el fuego. Y alguien puede decir, no, estás tomando cosas de, de Ezequiel que eran para su tiempo. Hermanos, miren esta cita. Mensajes electos tomo 3, página 386, párrafo 1. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. <coughs> Una cita muy clara. Cada uno de los profetas antiguos, dice la Sierva del Señor, escribió menos para su tiempo que para el nuestro. Sus profecías son válidas para nuestro tiempo. Entonces, la mayoría de lo que escribieron estos hombres de la antigüedad, tenemos que buscar una aplicación para nuestro tiempo porque es válido. La historia se repite. Y aquí dice que el pueblo se echó a perder. Ahora noten, versículo 26 y 27. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Hermanos, esto es tremendo y es la triste realidad. Yo recuerdo cuando era un adolescente y salíamos a dar estudios bíblicos o las campañas evangelísticas en la iglesia, esto lo aplicaban para demostrar que los sacerdotes católicos han violado la ley. Yo recuerdo que así lo aplicaban. Yo en aquel entonces no estudiaba la Biblia como lo hago ahora. Y bueno, yo tomaba pasajes aislados como en el adventismo se nos ha enseñado, que ni siquiera conocemos el contexto porque la gente no estudia sus Biblias, solo los textos que salen en los folletos y lo que enseña el predicador. Y a veces el predicador aplica malas escrituras. Pero aquí está hablando de su propio pueblo. Son los sacerdotes, los líderes de su pueblo. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. ¿Por qué? Porque entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Esto es tremendo. Ni distinguieron entre inmundo y limpio. Hermanos, esto es lo que está pasando en nuestras iglesias adventistas. La iglesia ha sido contaminada con música del demonio. Música de Satanás en la iglesia del Señor. Los campamentos, hermanos. Este último campamento en Sudamérica. Vieron cómo, cómo pusieron de fondo, mientras salían en, en, en motos, eh, haciendo algunas acrobacias, unas personas ahí. Y una música de rock de fondo en el camporí eh, sudamericano. Hermanos. ¿Qué es eso? Los líderes son culpables. Vean cómo se está repitiendo todo. <coughs> entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. ¿Y a qué lleva todo esto? Mis días de reposo apartaron sus ojos de ellos, de mis días de reposo, dice. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Qué lamentable, qué triste. Pero es la realidad, hermanos. Y el Señor ha sido ofendido en su propia casa y ha tenido que retirarse. Y hermanos, si alguien tiene dudas acerca de esto y creen que estoy exagerando, lea Testimonios para la Iglesia, Tomo 5, el capítulo El sello de Dios que nos ubique en el tiempo del sellamiento. ¿Sabe cómo describe a la iglesia adventista allí? Munda analizada completamente. Dice que habrá un puñado nada más que estará luchando por ser fiel, que estará amonestando. Y dice allí que los líderes habían traicionado su cometido y que serán los primeros en sufrir las plagas de Dios. Léalo si no cree. Lee ese capítulo. Es poco conocido entre los adventistas. Se va a sorprender, hermano. Y los príncipes solo buscan, son como lobos, dice, para obtener ganancias injustas. Qué claro, hermanos. Qué claro cómo esto iba a suceder. La percepción en los líderes se ha acabado. Han metido las modas del mundo. Algunos hasta recomiendan que no es malo usar aretes. Ha salido a la luz pública pastores bailando en fiestas privadas, privadas que se han hecho públicas. Las hermanas ahí con sus vestidos largos, que se nota que, que muchas nunca han bailado en su vida, pero están moviendo sus cuerpos. Les atrae la mundanalidad, todo porque ven a su pastor. Bailando. Ustedes saben de lo que les estoy hablando, de esa noticia que salió. Y lo peor es que salen otros pastores a defender lo que estos líderes que supuestamente están guiando al pueblo, a la Canaán celestial, lo que están haciendo de la abominación que están haciendo, salen en defensa. ¿Cómo puede ser que un pastor adventista defienda tal cosa? Perdió la visión espiritual, hermanos. No entienden. Si vivimos en impiedad, no hay manera de entender el mensaje de Dios. Entre lo santo y lo profano no se hace diferencia ya. No se hace. Por eso, hermanos, no les extrañe, y se los voy a decir con nombre, no les extrañe que el pastor Rubén Bullón diga, en el cielo no se va a guardar el sábado. Y uno dice, que, ¿qué pasa en la mente de este hombre? El mensaje de Dios es tan claro. Pero cuando se abandona a Dios y se cae en la mundanalidad, hasta las cosas más sencillas carecen de sentido para tu vida. Y bueno, para los que digan, oh, mira, estás mencionando por nombre, lean Ezequiel 11. Los primeros versículos. Cómo Dios menciona por nombre a Ezequiel y le dice, estos son los que dan mal consejo a mi pueblo, profetiza contra ellos. Y Ezequiel al escribir lo que Dios le dijo, no omitió los nombres, no puso allí, eh, Dios me mencionó dos hombres prominentes, pero no quiero mencionar el nombre porque es pecado. No, hermanos, denunciar lo que está mal. Dios nos manda a hacerlo. Pero bien, continuamos porque se nos ha ido el tiempo. Y volvemos a Daniel 5. Daniel capítulo 5. Seguimos analizando el relato de, de Belsazar. Y bien, yo creo que para que no resulte exageradamente largo el video, Vamos a hacer el estudio en dos partes para que así sea más ameno y más cómodo para ustedes que lo verán, que lo puedan estudiar. Entonces, vamos a finalizar aquí la primera parte y comenzaremos una segunda parte con lo que resta del estudio.